Más vemos cómo el chavo este se le acerca a David, como que se quería dar un zap y ya lo quería golpear, ¿no? Y David se espantó. ¿Qué pasó, amigos? ¿Cómo están? ¿Qué dicen el día de hoy? Espero que estén súper, súper bien. ¿Por qué habíamos dejado de subir videos de hace ya un buen tiempo? Hubo unos problemas donde teníamos los videos, no se guardaron y pues perdimos unos videos. Y como saben, lo de la contingencia, ya no podemos salir. Los lugares que teníamos planeados, pues ya saben, todo cerrado. Y bueno, ahorita, como les digo, les vengo a contar 50 cosas mías para que me conozcan un poco más. Y bueno, espero les guste. Amigos, como les digo, estas las 50 cosas sobre mí. En Instagram subimos una historia y ahí pusimos, ¿no?, que hicieran sus preguntas y por si no nos siguen, aquí abajo les va a aparecer nuestras redes sociales. Vayan y síganos. Y bueno, empezamos con las 50 preguntas. Bueno, no es cierto, las 50 cosas de mí. Aquí. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Felipe Ferra Gómez, señor. Me llamo Mauricio Rodríguez Camacho. ¿Cuántos años tienes? Tengo 18 años, aún soy un bebé. ¿Dónde naciste? Nací en Miami. Ah, no es cierto. Nací en Toluca. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo hermana. Tengo una hermana, perdón. Es más grande que yo. Ya está viejita. ¿Cuál es tu comida favorita? Amo las enchiladas. En serio, no se imaginan. ¿Cuál es tu color favorito? También amo, super amo el color verde. ¿Tienes mascotas? Sí, tengo mascotas. Es una perrita. ¿Cómo se llama mi mascota? Se llama Chucky. ¿Cuál es tu animal favorito? Amo a los leones, en serio. Los amo con mi vida. ¿Cuál es tu película favorita? Pues tengo varias, pero hay una que, o sea, sí me gusta, la de 3 metros sobre el cielo. No sé, me gusta el acento, me gusta el trama, ¿saben? ¿Cuál es tu mayor sueño? Mi mayor sueño es ser piloto. ¿Qué quieres ser de grande? Creo que ahí me dijeron las mismas, pero bueno, son como similares, ¿no? Quiero ser de grande, quiero ser piloto. ¿Dónde conociste a tu mejor amiga? Una la conocí en la primaria. A otra la conocí en la secundaria. Y a una en la prepa. ¿Dónde conociste a tu mejor amigo? A uno lo conozco desde chiquito, que ya saben quién es. David. A otro lo conozco de la prepa. El buen Hugo. El Hugo Banks. ¿Cuál ha sido tu peor día? Vaya, no he pensado cuál ha podido ser como mi peor día, pero dejen pienso. No, aquí todo al 100, hermanos, sin nada. Creo que no. ¿Cuál es tu mejor recuerdo con los Mac? Un día, pues nos pusimos de acuerdo, ¿no?, para hacer, bueno, para ver qué íbamos a grabar. Estábamos en un parque y en eso, pues estamos sentados y llega un chavo, iba súper drogado, tomado, no sabemos, ¿no? Y nos pide dinero. Él nos dijo que 5 pesos, algo así, ¿no?, que él ponía para las chelas. Y David estaba sentado. Éramos a Mauri, David, el que nos edita los videos, el buen Manja, otros dos creo, y yo. Y en eso, les digo, David estaba sentado. Y nada más vemos cómo el chavo este se le acerca a David. ¡Ese hijo de su puta madre, pinche borrillo! ¿Quién? ¡Va a valer madre! Y como que se quería dar un zap y ya lo quería golpear, ¿no? Y David se espantó. ¡Cuando lo hagas, lo voy a matar! ¡Lo voy a agarrar! ¡Miren, pinche borro! ¡Hijo de su puta madre! ¡No vale verga! ¡Me lo voy a coger! Ese fue, pues, un buen recuerdo. ¿Cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo, morir. No sé, ¿el de ustedes cuál es? ¿A qué le tienes miedo? A la oscuridad, sí, soy miedosito. ¿Cuál ha sido tu peor oso?
No, les digo, no, no he tenido como unos, mi peor día, ni como que osos tampoco no he hecho, creo. ¿Cuál fue tu mejor viaje? ¿Ir a Japón? Defínete en una palabra. Pues optimista, la verdad. ¿Qué país te gustaría visitar? Me gustaría visitar París o Inglaterra, uno de esos dos. O bueno, los dos, ¿por qué no? Tres virtudes tuyas. No sé, les digo, soy optimista. No me rindo como que fácil y me gusta ayudar a la gente. ¿Cuál es tu mayor defecto? No, la verdad no tengo, soy perfecta. No, no es cierto. Uno, enojarme, me enojo muy fácil. ¿Cómo empezaste a hacer vídeos? Esa muy buena pregunta. Pues todo fue hace ya casi un año, el verano pasado. Estaba con David y salimos de viaje y pues estábamos platicando así, no, pues, ¿qué te gustaría, no? ¿Qué te gustaría hacer? Cosas así. Y le dije, no, pues me gustaría abrir un canal de YouTube. Y me dijo, ah, pues a mí igual y mi hermano igual. Y le dije, pues, ¿y si hacemos uno entre los tres? Y ya pues dijimos, pues va. Y ya como andábamos en un lugar donde podíamos hacer unos buenos videos, pues dijimos, pues va, ¿por qué no? Y pues así empezó esto. Y espero nos puedan seguir ayudando mucho. Compartan, suscríbanse. ¿Cuál fue tu ex más reciente? No sé, ya tiene como sus buenos años, ¿eh? Como hace 3 años, mi ex más reciente. ¿Cuál es tu botella favorita? No tengo como botella favorita, pero me encanta mucho el tequila. ¿Cuál es tu postre favorito? Amo los pasteles de chocolate, por si quieren mandarme uno. ¿Cuál es tu fruta favorita? Las uvas. ¿Cuándo naciste? Nací un hermoso día, ¿no es cierto? Nací el 9 de octubre del 2001. ¿Qué signo eres? Soy Libra. ¿Cuánto mides? Pues la última vez que me medí y todo eso era como 1,70, 1,71. Estoy chaparrito. ¿Equipo favorito? Le voy al Toluca. Pues porque el Toluca es el mejor. ¿Haces deporte? Sí, hago entreno fútbol. ¿Cuántas gorras tienes? Tengo como, no sé, como 8 gorras, yo creo. Pero ni las ocupo. ¿Por qué te dejaste el cabello largo? Pues ahorita no sé cómo lo vean. Pero no sé, me gusta cómo se ve. Y por eso es que me lo he dejado largo. ¿Cantas en la ducha? Sí, la verdad es que sí, canto. Es el único lugar en donde canto. ¿Usas almohada al dormir? Pues sí, ¿no? Creo que todo el mundo ocupa una almohada o algo para dormir o recostarse. ¿Cuál es tu festividad favorita? Navidad. Bueno, diciembre. Sí, Navidad. Porque pues estás con amigos, estás con tu familia, ya saben, ¿no? Cosas así. ¿Cuál es tu mayor fobia? Ay, no sé de ustedes, pero yo le tengo una fobia a las abejas, o sea, de que veo una y, o sea, corro, o sea, no me gusta. ¿Qué es lo que más deseas ahora mismo? Pues yo creo que ya acabé esta cuarentena, ya creo que a todos nos tiene hartos, ¿no? ¿Frío o calor? El frío 1000 veces, el calor, no sé, me pone de malas. ¿Quién te hace reír más seguido? David, es una máquina como de chistes, en serio. Qué bien, quieto. ¿En dónde te gustaría vivir? Me gustaría vivir no he pensado, pero yo creo que en Los Ángeles, no sé por qué, pero pues en Los Ángeles. ¿Tocas algún instrumento? No toco nada. Me gustaría aprender a tocar la guitarra, si alguien sabe, pues enséñeme. ¿Número favorito? El 18. Amo, bueno, sí, me gusta demasiado el 18, es como que mi número favorito. ¿Las tormentas te gustan o te asustan? Es que me asusten, pero no me gusta como que llueva o eso, no me gusta. ¿Disney o Warner? Disney. ¿Cuál es tu juguete favorito de la infancia? Ya sé cuál es y aún lo tengo y se los voy a enseñar. ¿Qué dicen del buen comisario Woody? Este es mi juguete favorito de la infancia y aún lo tengo, vean. De que, pues ya saben, ¿no? Acá, pero pues ya no sirve.
su sombrerito, el buen comisario. Y acá en las botas, de que acá es Grandi y acá pues Mauri. Y este es mi juguete favorito. ¿Tienes osito para dormir? No. No, nunca he ocupado un oso o algo así para dormir. Y bueno, amigos, creo que ya fueron las 50 preguntas. Espero que les haya gustado mucho este video. Y ya saben que si les gustó, le pueden dar like, suscríbanse y compartan. Y en serio, nos gustaría mucho que nos apoyaran para seguir creciendo. Porque pues hicimos este canal pues para expresarnos con ustedes, que nos conocieran un poco más. Y bueno, pásenla súper bien y espero que en esta cuarentena estén haciendo algo, estén haciendo ejercicio, lean, no sé, disfruten mucho su familia y nos vemos en el próximo video.